Hello, good evening, everyone. Hi, teacher. Hello, teacher. Hello, good afternoon. How are you? I mean, good afternoon. It's not good evening. I'm like, ya estoy de noche yo porque estoy oscurito. Hello, how are you guys? You're doing good? Excellent? No? So-so? Excellent. Excellent. Great. Very good. Very good. So thank you for your punctuality. That's something that I really appreciate. La puntualidad es algo de lo que yo aprecio más. So thank you for that, because los salvadoreños estamos conocidos por no ser puntuales. So es bueno que hay, aún hay salvadoreños que sí somos puntuales, ¿verdad? That's really good. We have some topics to go through today, but I'm just gonna wait a minute. Remember, recordarles a todos y todas que tienen que tener esas cámaras encendidas, a menos que usted me escriba por un motivo así súper grande, que la va a tener apagada y vemos ahí qué pasa, ¿verdad? De lo contrario, camaritas encendidas, nombre completo según usted se inscribió, así que voy a querer ese, no, ese nombre completo ahí, please. Dos nombres, dos apellidos. Hay personas que tienen dos nombres, tres apellidos, tres nombres, tres apellidos, right? So, así como usted aparece, that's what we need, please. Ok. Y sin más preámbulo, porque hay que. Miren, vamos a. Bueno, les tengo que decir esto. El link, porque vi que estaban preguntando aquí, el link es recurrente. Todo el tiempo va a ser el mismo porque es una reunión recurrente. No hay que programar un link para cada clase, ¿ok? Como en otros casos sí se hace, pero en este caso no, porque nosotros tenemos este link que es el mismo todos los días. Hasta el final del curso este va a seguir siendo el mismo. Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very yes. Good. Very good. Just let me, your asistencia, this is yours, this is you, yeah, this is you. So voy a ir con la asistencia, vamos encendiendo ahí las cámaras, ¿verdad? And I'm gonna start, just give me a second, now. Okay, let's go, martes 18, yeah. So, wow, guys, ustedes sí son varios. Este es uno de los grupos más grandes que he tenido. Dije yo, nos vamos a presentar todos y vamos a decir, pero wow, imagínense si tengo un minuto para cada persona. Son 30, se me van, bueno, ahorita son 24. Entonces, ¿se me va qué? La mitad de la clase en las presentaciones, right? So, yeah. Maybe lo que podemos hacer es presentarnos tantos un día y tantos otro día, ¿verdad? A mí me gusta conocer a mis estudiantes porque siento que como hacemos una relación un poco más bonita, como cuando uno conoce al estudiante es distinto a como a saber quién es, nunca le vi, nunca le oí. It's I don't know. A mí sí me gusta escucharles. So vamos a ver si podemos hacer eso. Let's go. So remember, cameras on and full names as you got in like the inscription. That's the way. Please, nombres completos. Please, please, please. I will appreciate that. Let's go. So, cámaras encendidas. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Excellent. Alicia Guadalupe Hernández Romero. No. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Excellent. Ana Silvia Rodríguez de Flores. ¿No? Carlos José Blanco de León. Ok. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I am here, teacher. Good. Claudia Lisette González Morán. Dilia Lilibet Sánchez de López. I'm here, it's Dalia, teacher. Dalia, I'm sorry. Ya no veo yo. Dalia Lilibet Sánchez de López. Yes, I'm here. Next, Dania Angélica
Merlos Valle. I'm here. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Good. Siguiente, Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Nope. Hazel Francela Cruz Gil. No? Wow. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Good. Escribamos el nombre completo, please, Jennifer. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. I'm here, teacher. Excellent. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Good job. Carla Beatriz López Mejía. Nope, okay. Katiana María López Avilés. I'm here. Ah, usted la estaba buscando yo ayer. Yo dije, Katiana, le voy a preguntar si es su nombre correcto. Very good. Sí, sí es. Ok, primera vez en la vida. Right. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Excellent. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Excellent. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Solo un nombre, ¿verdad, Leonel? Sí, solo uno. Más práctico, diga. Ok. Lady Yulisa Recinos Portillo. Nope. Lorena Yesenia. I'm here. Oh, ok. Very good. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Good. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Yeah, good job, thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. En Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Y the last one, Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Thank you very much. Teacher. Yeah. Alicia Hernández, present. Alicia Guadalupe. Exacto. Ah, okay, good. Thank you for telling me. Okay, guys, so the second one is going to be at the end of the class. So stay here if you want to be in the second one. Okay, let's see. Thank you to all the people that have the cameras on. I really appreciate it. That's really important for the class. Jennifer, no sé si sabe cómo cambiar su nombre. Ahí aparecen tres puntitos arriba de su chat o en su perfil. Y va a haber la opción que se llama renombrar para que pueda escribir su nombre completo, please. Si no, después le ayudo yo a cambiarlo. Okay, guys. So, yesterday's topic. Can you tell me what was yesterday's topic? Raise your hand if you want to participate, and I'm going to tell you to participate. So, please raise your hand. Levanta la mano quien se acuerda. Dora. Okay, Dora no levantó la mano, pero me hizo un así. Okay, Dora, and then Laura. So, Dora, what was yesterday's topic? Yesterday, I learned months and days. Months and dates. Excellent. Thank you very much, Dora. The same, right, Laura? And the numbers too. The numbers? What kind of numbers? ¿Cómo se le llama esos numbers? Ordinal numbers. Ordinal numbers, right, you guys. Sandra, you wanted to participate? Sandra? También vimos los meses. Excuse me, teacher, que me está fallando el link. Oh, okay. Yeah, Jose, that's true. We saw the months. Sandra, you wanted to say something? Months and day pronunciation and months. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Okay, let's go and do like a quick review of what we saw yesterday. So I'm gonna...
Ustedes van a activar ahí su micrófono y me dicen cómo se va a decir este en ordinal. ¿Cómo se dice este? Period. That's correct. Twenty-four. Excellent. Oh. That's not. Ni siquiera existe esa de fecha, teacher. Right. 25. That is correct. 25th. Okay. So now, yo les voy a escribir un número aquí, ustedes en el chat del grupo ahorita. Bueno, no el chat de grupo de WhatsApp, el chat de Zoom. Ahí está un chat arriba, usted va a ver chat de Zoom. Bueno, arriba abajo le va a aparecer a usted, dependiendo. A mí me parece que arriba. So, en el chat de Zoom, usted me manda con qué letras se va a escribir ese número al final. So, for example, yo escribo este. ¿Qué letras irían al final? TH. Entonces usted al chat me lo envía así. El 4 con el TH. Number 4 with the TH. ¿Me comprende? Me lo envía todo al chat así para yo saber que usted sabe cómo hacerlo. Let's see. Ahí me lo están mandando. Very good. Let's go with another one. Okay, I want to see. Excellent. Excellent. Quickly. Let's go. Voy con el next one. Then we have a mistake here, a little bit of a mistake. So it's 21st. So the last letters will be TH or ST? ST. 21st, excellent. ST. 21st. ST. Let's go with another one. That one? TH. That will be 12th, right? Me lo envían ahí al chat. Excellent. Vamos con el otro. Miren, este es el otro. Hoy me están cayendo diferentes. So, TH, RD, ST. What should it be? So, the number is 23rd, right? 23rd. So, the last letters will be? R and D. R, D. Excellent. 23rd. Y vamos con el último. So it's 22nd. So the last letters are ND. ND. That is correct. So in this case is ND, right? So 4th, 5th, 21st. ¿Este cómo sería? 22nd. Good job, you guys. Excellent. Okay. So, ahora vamos a ir según asistencia, voy a hacer algo. Quiero que se me presente Alba Patricia, Susana Carolina, Alicia Guadalupe, Soraya. Okay, yo le voy a ir diciendo quiénes se van a presentar y quiero escucharles así rapidito porque
yo necesito saber quiénes son ustedes. I don't know. Si no estoy en el salón de clases, creo que esta es la forma de acercarme más, right? So, let's go. We're going to start with Ana Patricia. Okay, me dice, well, my name is, where do you live, and something else you want to say. Hello, my name is Alba. I am 29 years old. I live Mexicano. I am a teacher. You're a teacher, really? What subject do you teach? Bueno, doy, no lo sé decir en inglés, pero doy clases de básica. Oh, en básica da clases usted. ¿En un colegio, for example? ¿O en una escuela? Por el momento estoy en una escuela, pero no es así de carácter. Es internato. De gobierno, es un internato. Sí. Oh, bueno, pero buena suerte. Yeah, but that's really good. Excellent, excellent. Thank you very much, Alba. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Let's go with Susana Carolina. Hello, my name is Susana Carolina. My last name is Paula Lopez. I study in business administration and I'm 22 years old. I live in Santa Tecla. Okay. And you studied the MBA. What year? Fourth. Oh, you're almost done. Yes. Wow, excellent. Thank you very much. Nice to meet you, Susana. Let's go with Alicia Guadalupe. Hello. My name is Alicia Guadalupe Ana Romero. I am 35 years old. I live in Corinto, Morazan, and I am a preschool teacher. Preschool teacher. Yes. That's why you have a big smile, because I see the kindergarten teachers or the preschool teachers, they are always smiling, right? Always happy. Con las ocurrencias de los niños más, ¿verdad, Alicia? Sí, sí, yes, yes. Very good. So you live in Morazán, you said. Yes. So Morazán, like you live in el oriente del país. I am. Somos vecinas entonces. ¿De dónde? Where are you? We are neighbors. I live in Usulután. Oh. So I'm not from San Salvador. I'm not. I'm from the hot part of the country, right? Excellent. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you, Alicia. Let's go with Soraya Lisbeth. Lisbeth. Yes, Soraya Lisbeth. Yes. My name is Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. Se nos fue el internet de Soraya. San Salvador. I am housewife. Oh, you're a housewife? Housewife, yes. Excellent. You live in San Salvador, you said. Yes. Excellent. Very good, Soraya. Well, actually, Soraya tiene uno de los trabajos más difíciles, 24/7. No hay descanso, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. No, one of the the hardest job. Y nunca se acaba, ¿verdad, Soraya? Así es. Excellent, very así good. Toca. Admiro ese trabajo yo. Excellent, gracias. Very good, Soraya. Let's go with Ana Lidia. Hello, my name is Ana Lidia Hernandez Perez. I am 20 years old. I am live Ciudad Delgado. I am a student university. Really? Where did you study? Where? Lenguas modernas. Oh, so you're learning English because you need to learn English, right? Yes. So you study in the Universidad del Salvador? Yes.
Okay, because I think that's the only place that has lenguas modernas. I think that's the only place. Okay, thank you very much, Ana. Thank you. Let's go with the last person for this day. The last person for this day is gonna be Sarai Esther. And then tomorrow we go with other people. Hello, my name is Sarai. I live in Lourdes. I'm 20 years old. I'm a student English at the university. I'm living with my family. You're studying English in the university? Yes. What university do you go to? La Universidad Tecnológica. No, Tech. Okay. Yes. So, but are you studying online now? Yes. Or do you go? Online. Online. Okay. Excellent. Thank you very much. Nice to meet you, Sarai. Thank you. Very good. So guys, that was six people for today. Maybe we will do seven or six tomorrow because I need to know you. Yo, a mí me gusta conocerles, me gusta eso, ¿verdad? Platicar un ratito y escucharle la voz por lo menos una vez en toda la clase, right? Okay, let's go with the class. I'm gonna share my screen with you. Yesterday we were talking about months and dates. And today we're gonna be talking about holidays and also the going to. Going to, that's what we're gonna learn today. So can you help me read the first topic, please? Laura, this topic. Holidays in the USA. Holidays in the USA. Okay, not that, the first one, that's okay. Thank you, very much, Laura. Let's go with the second one, Meris. Can you help me, Meris? Hi. Hi. Yeah, this topic, este tema, dígame. Going to. ¿Puedes repetirlo después de mí? Going to. Going to. Excellent. Thank you very much, Marys. Vamos con... Let me see. Jessica. Elizabeth. Can you help me read the date, please? Repeat, please. The date. Ayúdeme con la fecha. 20 May... 18, no sé. Okay, but repita conmigo entonces. Tuesday. Yes. Tuesday. May. May. 18th. Listing. No, 18th. 18. Con ese sonido al final, 18th. 18. 2021. 20. 21. Perdón. 21. 21. Excellent. Thank you very much, Jessica. Good job, guys. So let's go with the next. So we're going to be looking at holidays today, holidays in the US, and going to. Going to, we use it for the future tense. And that's what we're going to practice. But let's see this first. So these are the holidays, the most important days in the United States, holidays. Do you know what is a holiday, guys? Similar vacation? Mm-hmm. Sometimes we have a vacation in holidays. Días festivos. Yes, exactly what you say. Días festivos, and we have a celebration. So a reason to celebrate, that is a holiday. Okay? So let's go with the first one. The first one, ustedes me van a ayudar a leer. Oh my God, what did I do? Okay. Me van a ayudar a leer las fechas. Okay, me van a ayudar a leer las fechas en inglés. Y como ustedes ya saben decir fechas en inglés, pan comido, teacher, right? Oh, ¿saben cómo decir pan comido en inglés? Nope. Nope, no. Se los enseño. No. Se dice así, miren. Se los voy a enviar al chat. Eso se llaman idioms. Ya lo van a ver más adelante. Los idioms son los que utilizamos para decir cosas
completamente diferentes. So, for example, cuando decimos camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Nosotros no decimos literalmente que un camarón se durmió y que se lo llevó el agua porque se durmió. No, no significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Alguien lento. Alguien que se durmió. O alguien que se... durmió. Distrajo, alguien que se distrajo. Alguien que se distrajo, alguien que se confía y entonces le va mal por haberse... confiado, o tonto, ¿verdad?, por creer. Exactly. So vamos. Exactly. So right now, para decir pan comido, en inglés hay un equivalente, pero se dice así, miren. Piece of cake. Para que les quede. En lugar de que me dicen algo, teacher, eso está bien fácil. This is super easy. Dígame, piece of cake, teacher. Piece of cake. Right? Piece of cake. Excellent. So, we're going to go with the holidays. ¿Qué es la actividad que vamos a hacer en este momento? Miren, súper sencillo lo que vamos a hacer. So aquí tenemos una fecha, lo que se celebra. Bueno, ¿y cuándo caía? En el 2020. Esto ya no tiene validez, lo voy a cortar. Escuchan, ¿quién quiere estar en clase conmigo? ¿Pueden escuchar? No, un gatito. Yeah. Yeah, she wants to be in the class with me. Está celosa porque yo no le estoy poniendo atención, dice. Ok, así vamos a hacerlo. Ok, so... ok, so we're gonna do this. Voy a enseñarles el que van a decir y me lo van a decir así como se diría con ordinals. So the first one, y ya tienen la pronunciación de los meses. For example, the first one sería January 1st. Y el año no me lo digan, no me digan el año. Digo, pues si me dicen el año, sí, díganmelo con el año de hoy, de este año, porque decimos 2020 y ya superamos ese año, ya quedamos cansados y cansadas, teacher, de ese año. Vamos a entrar a este. So, it's January 1st, 2021. That was what? New Year's Day. Ah, le señalo otro. Y dice aquí, miren, quiere estar en la clase con ustedes, dice. No, me aprobó. Ok, so tenemos January 20th. Regáleme el cat. Tengo 5, me acaban de nacer otros 4, son 9. Ahí avíseme la dirección y con gusto, con gusto. Ok, so es January 20th. ¿Quiere uno? Allá por aquí, por las clases, voy a regalar todos esos, porque tengo uno que tiene 4 y tengo otra que tiene 5. Son 9 recién nacidos. Y en mi casa ya tengo 5, so, yeah. It's impossible. ¿Algún perrito? Tengo uno. Yes, I have one dog. It's a Rottweiler. Look, she's there. She's trying to sleep. I don't know what's happening with her. Okay, anyways. So, January 20th, 2021. Ese es el día muy importante en the United States. Very important. Martin Luther King Day. Do you know who was Martin Luther King? You don't know? Yes, un precursor de la, bautista, un religioso. ¿De los derechos de qué? Afroamericana. Exacto. En los derechos de las personas de color afroamericanos. So Martin Luther. A mí no me gusta que le digan personas de color. Yo no entiendo. Decir negro no está mal porque es el color de estas personas. Yo creo que nosotros, las personas blancas, somos los de color. Cambiamos por. Miren, pues aquí estoy roja, aquí estoy blanca. So, I'm color, soy right? De color canela, right? Uno es como más colorido. Y en days, no, right? So, very good. So, Martin Luther King Day. So, el siguiente, no este es solo... Mario, dígame. Que no hay que usar colores para llamarnos. Se llama, por ejemplo, José Olloso. Hay que decirle José Olloso. No, no creo yo que es necesario decir la persona de color o el negro. No, no sé, o sea, que para mí eso vaya ofensivo. Es como que a nosotros, a los morenitos, nos digan rojos. Pero sí. Yo no me llamo rojo, me llamo Ernesto. Yo prefiero que me digan un Ernesto. Sí, esto sería por la etnia, digamos, etnia. Para, era la que luchaba por la etnia. No funciona este comentario así, porque realmente no, siento yo que no es agradable.
Sí, yeah, I know that. It's not good to call them like that. Que dicen que vienen el negro del WhatsApp. No, oh my God, yeah, no, no, no. Yeah, so it's, yeah, yo diría que sería como la etnia. Por ejemplo, el personas de afroamericanas, que es el origen de ellos, y nosotros como somos personas latinas, y los latinos somos los más variados, ¿verdad? De los latinos sabemos, uff, a big variety. Okay, let's go with the next one. February 17th, remember, hay que hacer esa pronunciación, 17th. Yo espero que la estén haciendo, right? Porque eso es su práctica. February 17th, 2021. Ese es el día de los President's Day. President's Day. ¿Ok? Y aquí tenemos diferentes things. I mean, Thanksgiving es uno de los más importantes in there. Veterans Day. Oh my God, guys. Ustedes no saben cómo este día es importante para las personas de Estados Unidos. El Día de los Veteranos. Wow. Hacen unos actos tan bonitos e incluso la bandera. Su bandera jamás puede tocar el piso, guys. Y es doblada en una posición específica y la doblan entre dos personas. Es como very important for them. So this is Veterans Day. So les voy a dar pronunciación de cómo se dicen los días y ya de las fechas no. Eso lo van a practicar ustedes. So the first one is New Year's Day. Martin Luther King Day. Luther. President's Day. Memorial Day. Ellos le llaman el Memorial Weekend porque usualmente cae en un weekend. Creo que sería otro. Independence Day Observe. La observación del Día de Independencia. Independence Day Observe. Independence Day. So July 4th. Labor Day. Eso sería para nosotros, ¿qué creen que para nosotros es el equivalente de Labor Day? El día del trabajo. Exactly. Columbus Day. Veterans Day. Or you can say Veterans Day or Veterans Day, both are correct. Thanksgiving Day. And Christmas Day, right? Aquí falta el... New, well, the end of the year, pero lo celebran en January 1st, right? Nosotros aquí la fiesta el 24, ¿verdad? Hasta el 25 con recalentado. Y el 31 con el primero con recalentado, right? So for a culture, it's different. Perdón, lo que estaba diciendo recalentado. Recalentado, sí. Y un poco de goma, dicen. Bueno, algunos. Some people. Mario, you were saying? Que decía de que no es importante, digamos, en Norteamérica, el 14 de febrero. Oh, yeah. It's important, but not that important. Bueno, sí es como comercial. Yo diría comercial, pero no es un holiday. El 14 de febrero, por ejemplo, el Mother's Day a veces ni lo tienen de vacaciones porque siempre cae un fin de semana. Lo mismo para el papá. Entonces, estos días, estos que les muestro aquí, sí son días de vacación para ellos. Sí son holidays. So, Columbus Day. Estos, ¿saben qué los hacen? Estos, ellos son muy de hacerlo. Por ejemplo, estas fechas creo que van a cambiar. Tengo que buscar uno actualizado del 2021. Porque... ellos cambian las fechas. Por ejemplo, no cae el Día de la Madre siempre el 10 de mayo como para nosotros, sino que para ellos es el primer domingo de mayo. Entonces ellos van buscando que los días caigan fines de semana o que caigan viernes para hacer puentes. Entonces hacen viernes y el puente hasta el domingo. Entonces por eso le llaman fines de semana. Por ejemplo, este que les decía es Memorial Weekend. ¿Y el Holy Oster? Las fiestas agostinas que cambia la fecha. Y no, las fiestas agostinas siempre son del 1 al 6. Las agostinas cambiaría también. Las agostinas siempre son del 1 al 6, right? I think so. Sandra, you were saying, I'm sorry that I interrupted. A veces, pero los días semana que a veces. Holy Easter. ¿Cómo dijo? Holy Easter. Holy Easter. Easter.
Easter, yes, Easter, Easter Day. That's the Easter Day. Es el día, para ellos nada religioso. Para ellos es el día de los conejos, donde hay que ir a buscar huevos de Pascua. That's what they do for Easter Days. Es, no es tanto religioso para ellos, es un poco más una celebración del de los huevos de Pascua. That's what they do. Pero ya, Y también nosotros celebramos el Día de los Difuntos y no lo celebran ellos, ¿verdad? No, they don't. No, that's Latin. Eso es bien latino. Celebrar la muerte de los latinos. Yeah, that's también hay otras culturas que lo celebran diferente, pero yeah. Okay, guys, para que no... What? Black and Day. Black Friday. No, esto no es un holiday. Esto viene después de Thanksgiving. El Thanksgiving es siempre un jueves y el viernes después del Thanksgiving es el Black Friday, donde hay un montón de ofertas. Ya, guys, pero no nos salgamos del tema porque si no, no voy a avanzar. Entonces, el tema es este. Van a decir las fechas, así con el TH, con el RD, con el ND, con el ST, según corresponda. So, for example, este va a ser con ST, ¿verdad? January 1st, 2021. Este sería con el RD. July 3rd, 2021. Right? That's what I want you to do, to say the dates. Así que tomen una captura de esto porque vamos a hacer la práctica. Please. Tomen la captura. 5 minutitos vamos a tener de práctica. ¿Ya tienen la captura? Yes. Yes, teacher. Okay, so I'm gonna send you guys to the breakout rooms para que practiquen esas fechas con sus compañeros. Diga 5 usted, que diga 5 su compañero, okay? That, just like that. So I'm gonna create the breakout rooms. Let's see, and let's go. Les envié las invitaciones ahí, please. Ah, envíenme la nueva. ¿No le llegó, Jennifer? Jennifer, ¿me puede brindar su nombre completo, please? Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Antes de entrar a la clase en su perfil de Zoom, puede cambiar el nombre para que ya le aparezca completo cuando entre, ¿ok? Deme un segundo. ¿Cómo? Antes de entrar a la clase, puede cambiar su nombre en el perfil de Zoom para que ya le aparezca completo al entrar. ¿Ok? Pero, ¿dónde está eso? Cuando usted entra a su perfil de Zoom, ahí le va a aparecer donde aparece su foto. Usted da clic donde aparezca su foto en el perfil de Zoom y ahí le va a dar opciones de editar el perfil. Le da a cambiar el nombre. No, aquí solo me dice la cuenta, mostrar nombre y solo eso. No le dice cuál nombre. No. Entra donde dice cuenta. Hola. De clic donde dice cuenta. No me deja entrar. Ah, bueno, entonces le voy a mandar un video de cómo hacerlo, ¿ok? Vaya. Ahí ya le mandé la invitación, ve ahora.
2021 and given day, December 21st. 21, no. ¿Dónde dice 21? No, es que lo que pasa es que ella dijo de que no dijéramos 2020, sino que lo cambiáramos a 2021. 2021, es cierto, Mario, soy yo. Ok, 2021, excellent, thank you very much. Ok, voy yo. Vamos a ver. January 1st, 21, New Year's Day. January 2021. Martin Luther King Day, February 17, 2021, President's Day, May 2021, Memorial Day, July 3rd. Sir. Hola Soraya. Soraya. ¿Llegó la invitación, Soraya? Hello. Hola, hola. Que tengo problemas con el Inter y me sacó. Ah, ok. Entonces no la mando a los breakout rooms. Me sacó, entonces ya no llegué. Ah, bueno. Entonces no la voy a mandar de nuevo porque puede ser que la vuelva a sacar. Igual ahorita voy a detener las sesiones, ¿ok? Vaya, está bien, gracias. Y ahorita vienen sus compañeros. Bueno. Ay, Soraya, nos pasaron a otro grupo. No, 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 ya salimos. Sí, me salimos. Okay, no le veía, teacher, sorry. Hi. Hello, hello. Okay, guys, so. Escuché un par de problemitas, to be honest, with the pronunciations. Remember, para los que son fáciles es como 21st, 22nd, 23rd, 1st, 2nd, 3rd, 31st. Pero cuando están diciendo todas las demás fechas, como que me les cuesta agregar el sonido del TH, right? So yo escuché mucho, mucho eso ahorita en los breakout rooms. Y, for example, cuando dicen el... Vamos a hacerlo con el ejemplo aquí. Ya después pasó este tema. So, for example, this one. 17, me decían, 17. That is correct, it's super correct. But it's correct if you say like ordinal number, I mean, yeah, cardinal numbers. Aquí necesitamos los ordinals. Y sería 17th, 17th. Ese pequeño poquito de aire que sale al final del número. Eso es muy importante. Los dientes, así, la lengua en medio de los dientes, y es el sonido de 17th. Dicen 17th, 17th. Suena diferente a decir 17. ¿Escuchen? 17, 17th, 17, 17th. 25, ese es completamente diferente. 25th, 25th. ¿Ok? El otro, por ejemplo, September 7, que tienen ahí. 7, me decían. September 7, September 7th. 7th, 7th. So, intentemos añadir eso al final de los números porque es very, very important. Ok, vamos a pasar a el futuro. So, can you help me read this part here, Katiana? Esto, ayúdeme a leerlo. ¿Tatiana o Katiana? Teacher? Katiana. Ah, ok. ¿Lo leo todo? Yes. We
we use going to talk about future events. Future events. Event. Thank you very much. Thank you, Katiana. So we use going to talk about future events. So hay dos formas de hablar del futuro. La primera es con el going to y la segunda es con el will. Okay, will. El going to se utiliza para un futuro más certero y un futuro más cercano. So we use going to for a certain and close future. El will es para un futuro o no tan cercano o no tan cierto. Okay? Si yo digo, for example, it's going to rain o it will rain in the afternoon. ¿Cuál creen ustedes que sería el correcto? Will. Will, porque no es tan certero, ¿verdad? En especial si lo dijo Moisés Urbina, pues you never know, right? Usted siempre lleva el paraguas, because you never know. Ahora, con el going to vamos a hablar de acciones que son más reales y probablemente acciones que vamos a realizar con un periodo de tiempo. Okay, so let's go with the first one. Esta es la regla, miren. Ahí tenemos the rule you have to follow. So the first part here is subject. Siempre necesito mi sujeto en mis oraciones completas. Then, be going to. So esto significa que según el sujeto va a ser la estructura del be. Si es con I, va a ser. ¿Cuál sería si es con I? I. Am. Si es I'm con going. He. Is. Is. She's. Si es con he. Is. Y si es con you. Are. You are. Very good, guys. You're really smart. So, we have the subject, the verb be, plus going to. The verb, the action we are going to realize in that future, okay? The action that comes, the verb. And then a complement, right? The complement. So this first one says, I'm, aquí tengo agregado el subject y el verb be, I'm going to be your teacher. Yo voy a ser su teacher. So, I'm going to be your teacher. I'm going to be your teacher. Ahora, listen to this. Teacher, ¿pero por qué aquí abajo tiene gonna? Porque en inglés, como en el español, a veces hay muchas contracciones a la hora. Muchas abreviaciones a la hora de hablar. Abbreviation. So, estoy abreviando abbreviation de going to con gonna. So, el going lo uno con el to y suena como un gonna. Esto lo van a escuchar más en series, películas, música. Ellos no dicen going to, sino que dicen gonna. Aunque esté escrito así, yo puedo leerlo de esta manera o puedo escribirlo de esta manera de una vez. I'm gonna be your teacher. I'm gonna be your teacher. Suena más rápido, ¿se fijan? I'm gonna be your teacher. I'm going to be your teacher is correct. But I'm gonna be your teacher sounds better. Okay? Yes? Yes. Let's go with the next one. You're going to learn English. Pero si yo digo esto así rápido, sonaría como you're gonna learn English. You're gonna learn English. Okay? Les voy a explicar algo que después se vuelve pelota para mis estudiantes y dicen, no, pero ¿y cómo es esto? ¿Por qué está esto ahí? Usualmente, y no siempre, pero usualmente cuando yo tengo dos verbos juntos, el siguiente necesita una acción. Okay, so I'm going, aquí ya estamos, esto es un gerundio, es una cosa complicada que ni se metan ahí. Pero yo agrego el to, esto es lo importante que quiero que sepan, agrego el to para introducir la acción del siguiente verbo. Okay, so I'm going to be your teacher. I'm gonna be your teacher. Okay, para eso está el tú ahí. Envíenme un ejemplo de oración afirmativa al chat, please. Así con esta estructura que les he dado. Sujeto, verb be, going to, verb, complement. Okay, let's go.
Excellent. Good job, guys. Si pueden, me lo envían al privado. Ahí es donde dice enviar a, pueden enviarlo a privado para que solo aparezca para inglés corporativo. Y así, si hay un error, solo yo puedo verlo, ¿verdad? Primer error que encuentro, la I de yo, aunque vaya en medio de la oración, siempre es capital letter. Siempre es mayúscula. In the weekend, Soraya. You're gonna buy in the weekend, maybe. Or this week. Okay, thanks. Play soccer. Visit my parents. Meris, I'm going to dance. En lugar de decir to do dancing, to hacer baile, no. To dance, solamente el dance, to dance, y ahí dejamos. I'm going, con una N. I'm going to buy a TV, I'm gonna buy a TV, you're gonna buy in the weekend. I'm gonna read the book. Next, Ricardo, le faltó la T. Next weekend, I'm going to take the taxi, I'm going to... I'm going to the cine. Well, so okay. Cine, you can say movie theater or to the movies. Pero aclararle que ahí en el I'm going to, ya como no lo está haciendo con otro verbo a la par, sino que usted está diciendo que va para el cine, ¿ok? Está diciendo yo voy al cine o estoy yendo al cine, me está hablando de un presente continuo, ya no es de un futuro. Por eso yo necesito ese verbo a la par. So I'm going to go to the movies, maybe. I'm gonna go to the movies. Voy a ir a ver películas. I'm going to do exercise. I'm going to run. Eat hamburguesa or hamburger. They bake a cake. Hamburger, ya lo vi abajo. Okay. Excellent. Ahora, miren, para hacerlo negativo es lo más fácil que existe. Solo se le va a agregar el not después del verbo to be. So, for example, this one, the I'm going to be your teacher, después del verb be agregamos el not y se convertiría en I'm not, como esto, going to be your teacher. Yes? Not. Solo agrego el not después del verb be. Hagamos el ejemplo con la versión abreviada. Abbreviation. I'm not gonna be your teacher. Esa oración que me enviaron de ejemplo, ahora envíen la negativa. Please. Negative this time. Ese de eat hamburger ya me dio hambre, guys. ¿Ya comieron ustedes? Nope. Yes. Yes, you did. No, I didn't. Estaba cocinando y en eso estaba la clase y dije, mejor comer después de la clase para comer tranquilita. No, la carrera no me va a alimentar. Pero si usted la puede invitar entre todos los compañeros a almorzar. Desde aquí de Usulután. Me muero de hambre en lo que llego a San Salvador. Pero gracias por el detalle, José. Yeah. I'm hungry, teacher. Yeah, I'm hungry too. Pero ya tengo ahí el almuerzo. Un bistec encebollado de carnita. Ya no hablemos de comida, my God. It's making me hungry. Ya me dio hambre también. Right, no, ya no vamos a hablar de comida. That's enough. Okay, thank you.
Yeah, it's close, it's close. Ya entra ahí el la desesperación, ¿verdad? Cinco minutos, right? Yeah, I know that. Okay, this is to talk about the affirmative and negative, right? With the negative, we only have the not. Ahora, ¿cómo hacer preguntas? To make questions is really easy. Actually, it's like, are you my friend? You are my friend? Are you my friend? So the verb be goes at the beginning of the sentence, okay? So for example, this. You change, are you going to play soccer this year? Yes, I am. No, I'm not. I'm going to play tennis. So aquí les estoy dando opciones tanto de pregunta como de respuestas. Look at this. Are you going to play soccer this year? This is a question. Are you going to play? ¿Qué vas a jugar? Soccer. Y un complemento más, este año. Are you gonna play soccer this year? Una respuesta corta sería, yes, I am. Contesto con el yes, sujeto y el verb to be. Yes, I am. Respuesta corta, no, I'm not. No, I am not. Ahora, en este caso aquí, miren, doy una respuesta de explicación de por qué no voy a jugar soccer. So I'm not. I'm going to play tennis. So I'm not gonna play soccer. I'm gonna play tennis. Estructura para preguntas. Primero colocamos el verb be según corresponda del sujeto. Going to, verb, que es la acción que va, complement y question mark. Esta cosita que está aquí se llama question mark. Question mark. Nunca olviden ese question mark. Oh, algo muy importante para mencionarles. Cuando hacemos preguntas en inglés, tenemos que hacer el énfasis que estamos haciendo una pregunta. Yo no lo voy a decir como, are you gonna play soccer this year? Are you gonna play soccer this year? No. You're gonna make it a question. Hagan que suene como que es una pregunta. Are you gonna play soccer this year? Are you gonna play soccer this year? Que se entienda con su tono de voz que usted está making a question. Are you gonna play soccer this year? Okay. So, para el afirmativo, repito, aquí están todas las tres resumidas. Pregunta, be, subject, going to, verb and complement, question mark. Afirmativo, subject, verb be, going to, verb and complement. Negative, subject, verb be, not, going to, verb and complement. Ok, hagamos ejemplos entonces. Sure. Yeah. El going to es como para cosas que vamos a hacer en determinados tiempos. El going to es para una acción futura. Okay. Y después del going to se escribe la acción que va a pasar en ese futuro cercano o certero. So I'm going to, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? I'm going to buy a new TV, right? I'm going to buy a new TV. I'm going to drive. I'm going to drive. Drive. El verbo a la par, eso es muy importante. Gracias, Mary, por mencionarlo. Cuando yo digo el verbo después del to, tiene que ir en su forma infinitiva, su forma base. Okay. No me le agreguen gerundios, no va a ir en pasado, va a ir en su forma base. So I'm going to dancing. No, I'm going to dance. Porque esa es la forma base del verbo, right? To dance. Okay. Bien. So, otra cosa para mencionar, un ejemplo. So I'm gonna eat my lunch when we finish the class. That's a good example, right? I'm gonna eat my lunch when we finish the class. Okay, guys. So, mándenme un ejemplo de pregunta para mientras yo les paso la última asistencia. ¿Me envían ahí su pregunta? Please. Me la envían con respuesta, ya sea afirmativa o negativa, como yes, I am, no, I'm not, yes, you are, no, you're not. Okay?
Let's go. Para mientras hagan eso y voy a pasar la asistencia. Alba Patricia Guardado Ramírez. Going to. I'm here. Okay, very good. Excellent. Guys, vamos, voy a silenciarles. Ay. Y cuando les toque, me dicen ahí su nombre. I'm here, I'm sorry. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I am here, teacher. Claudia Lisette González Morán. Dalia Lilibet. Oh, Claudia, ahí está. Bien, excelente. I am here. Claudia Lilibet González Morán. Yes, she's there. Dalia Lilibet Sánchez de López. Present, teacher. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here. Okay. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. Nope. I'm here, teacher. Excellent. Good job. So, guys, that will be it for the class today. I will see you tomorrow at 1 p.m. again. Y recuerden que estas clases son de Monday to Thursday. Les recomiendo que por favor trabajen en la plataforma lo más que puedan. Si pueden adelantarse, that's okay. Pero nunca ir atrás de los temas que vamos dando. Yeah, nunca ir atrasados. No, that's not okay. So you have to be ahead. Pueden ir adelante o pueden ir al ritmo, pero nunca atrás. Yes. Okay, yes, guys. Okay. Have a good afternoon, and I will see you tomorrow. Right? Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Have a good afternoon. Bye. Bye. Bye.